Usted ya me decepcionó con eso que ha dicho y yo qué alegre, qué buena mesa le había traído. ¿Qué? Y no le digo que dijo que suerte tenía usted, que barata le había dado. Qué mentiroso que... No, no, no. Si doña Gerardo ocupa un trastero, yo se lo hago, tío. ¿Y qué va a ocupar trastero? Ella vi que puede, ¿no? Me puedo chiflar. Mira, la siguiente vez que venga le vamos a traer un par de chancletas. Sí. Yo le iba a traer, hombre, de unas que tengo yo, pero claro que las pude ya. Le iba a traer un par de unas que tengo yo. Solo platiqué de traer. Bueno, mi gente, han pasado 7 minutos y doña Gerarda sigue rezongando por la mesa. Usted que me diga. Sigue rezongando por la mesa. No, pero peor es nada, doña Gerarda. Pues sí, pero usted le había dicho, déjenme por 500. Enséñeme la que le vendieron por 500 pesos. Vamos a verla, ¿cuál fue? Por esa que está afuera, don Jorge nos pidió 1500. Ah, está casi hasta tornada, no joder. Mira, buena mesa. ¡Ja! Las patas bien lisitas, mira. Mira como una leche como la otra. Y hasta tornada de aquí, no joder. Pues sí, eso puede abrir la mesa. ¿Y cuánto fue en 500 pesos? Liviano, sí. 500. ¡Ja! En 500 lempiras y nosotros. O sea que con la mesa de don Jorge se compraban tres de estas. Pues claro, mira, bonita, bonita mesa. Qué bonita mesa. Ya no está así, pero para poner tele, así, no sirve tele también. Sí, mamá, hombre, ¿no? Cosa seria, doña Gerarda. Porque mire, pues, que... sí. No, usted ya me. Señor. Usted ya me decepcionó con eso que ha dicho y yo qué alegre, qué buena mesa le había traído. Esa mesa, pues usted le había dicho, rebájeme la don ese viejito. Y no le digo que dijo que suerte tenía usted, que barata le había dado. Qué mentiroso que. No, no, no. Pues, ya, sí. Ay, mío, los videos que muy caras la metió, porque ay, mío, los videos míos que yo no sé leer, pero ahí oigo los checajos cada vez viejo. ¡Cara la verdad, don Ale! Le dice, mil pesos. No, y me dijo, cualquier. Si doña Gerardo ocupa un trastero, yo se lo hago, dijo. ¿Y qué va a ocupar trastero? Bueno, mi gente, en estos momentos vamos a pasar a la decoración. Lupe, vamos afuera para que mire lo que hemos traído. Yo quiero decirle, mi gente, que en estos momentos vamos a pasar a la decoración. Pero antes, Lupe, tenemos que mover estas cosas. Yo creo que vamos a colocar las cuestiones por acá. La mesa tiene. ¿Cómo dice? Para que dé chance ahí, para que ponga esa decoración. Pues sí, yo estaba... ¿sabes qué podemos hacer? Hay que poner antes porque no es como los perros, miren que los perros allá andan bien locos. No, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, mire, ve. Porque los perros allá andan, miren que el perrero que anda aquí. ¿Me puede dejar hablar? Dele, pues, hombre. Ay, joder. Venga, Lupe, pasemos la mesa para acá. Porque vamos a ver... ¿Puede? Dele, pues, agarre ya. Vamos a pasar la mesa un poquito para acá. Tenga, doña Gerarda, agarre este banco. De lo bonito que la dejó de Jorge. Ya usted. Ay, aquí lo. Bueno, en estos momentos vamos a iniciar con la decoración aquí con Lupe, ¿verdad? Alce este chile. O déjalo a la bailarina. Álcelo, bien, ¿verdad? Movamos este banco, Lupe. Pasémoslo por acá. Vaya a aquel lado. Arre. Ay, no jodas, esto pesa, no jodas. ¡Ja! Basta el bote, ¿no? Sí, pues no. Ay, así. Mira, doña Gerarda, aquí yo estaba viendo que aquí vamos a hacer la decoración en esta pared. Ajá, sí. Gerarda, un montón de limas que ha metido aquí, no jodas. ¡Ja! Ahí está. Al sexto. Mire que hemos traído varias cositas. Aquí puede ver. Ahí tenemos las imágenes. Mi gente, en estos momentos vamos a hacer un corte y regresamos con más. Mi gente, en estos momentos vamos a inflar globos porque el día de mañana tenemos ya la tremenda fiesta para Lupe por estar celebrando sus 17 años. Entonces vamos a pasarle aquí a doña Gerardun. Para Kimble. A ese pochi. Acerquemos la imagen a doña Gerarda porque infló un globo. Vale, Lupe, tenga el suyo también. Y yo voy a inflar también.
Pase, allá pasa, Lupe. Así puede, no. ¿Eh? ¡Qué rápido! Pase allá, Lupe. No, pero inflelo más, doña Gerarda. ¿Más? Pase allá, Lupe. Pase, pase. Inflelo. Pues que le da miedo. ¿Sabes? Echa, vi que puede, no. No puedo chiflar. Yo creí que no podía, ¿no? Bueno, aquí hay más, mire, ve. Vamos a inflar globos en estos momentos. Así es que, mi gente, yo quiero mencionarles que en el siguiente segmento la idea es que Lupe se pruebe el traje que va a utilizar mañana, ¿verdad? Porque queremos saber si le va a quedar bueno o no le va a, quedar. Doña Gerarda, ¿qué opina? Que Lupe se lo pruebe, ¿verdad? Que se lo ponga, ¿eh? Sí, porque... Sí, porque fíjese que trajimos unos zapatos que son como 39 y Lupe es como 50, ¿no? ¿Y eso calza ella? ¿Qué número? 50. Ay, joder. ¿Es verdad entonces? Sí, 50 calza, mira los zapatotes, ¿qué anda pues? Ponga el pie, Lupe, vamos a ver si igual el mío. Póngalo así, por allá. No, por allá. Sube para acá. No, hombre, fíjese que es más pequeño. ¿De qué zapatos? ¿Usted? Fíjese que es más pequeño. Bien que le pueden quedar aquellos, ¿eh? ¿Sí? Póngalo, ¿eh? Póngalo a la par mía. ¿De qué zapatura? No, pero es que es como chuzudo el pie de esta, ¿no? No, pero puede ser que le quede, ¿sí? Ah, ya está chido. Ya le vamos a probar unos que trajimos ahí. Ya está chido. Ay, por ahí vas poniendo. Tenga. Bueno, mi gente, en estos momentos chido, vamos a inflar. Vamos a inflar globos. Aquí hay lupa, agarren, ¿no? Lupe está de manteles largos el día de mañana. Mira, le das el nudito y mira. Ahí está. Mira, calidad. Así es que con Lupe vamos a decorar en estos momentos. Pero yo quiero decirles que hay otras personas que también van a decorar aquí con nosotros, ¿verdad? Solo que fuera de cámara. Así es que, mi gente, no es solo Ediciones con Lupe que va a decorar, sino que vamos a apoyar, ¿verdad?, en la decoración. Porque ya vamos a dar el inicio, ¿verdad? Y luego Lupe se tiene que medir el traje, ¿verdad? Para ver si es que le queda. ¿Usted adivina qué tipo de ropa le trajimos? ¿Puede adivinar? Más o menos, piense, a ver. Pantalón y camisa. ¿Y usted qué piensa? Pantalón y blusa, que le trae. Y zapato. No, pues es que blusa es lo mismo que camisa. ¿No? Sí. Nada dijo. En pocas palabras, nada dijo. Vamos a inflar. ¿Usted le trae ropa? Estoy viendo que Lupe es dedo tampando que lo pone Lupe. O es por ese pedazo de pita que anda ahí. ¿Ah? Póngalo recto, a ver. Enfoquémosle el pie. Es que es por esa pita que anda. ¿Es por esa pita, Lupe? ¿O es que espanto ese dedo? No, no es espanto. Mira, la siguiente vez que venga le vamos a traer un par de chancletas. Sí. Yo le iba a traer, hombre, de unas que tengo yo, pero claro que las pude hallar. No. Sí. Le iba a traer un par de unas que tengo yo. Son las pláticas de traer. No las pude hallar, no le digo. Bueno, no las pude hallar. Ah, por eso. Pero la siguiente vez que venga le traigo un par a Lupe de unas chancletas. Ahí tengo yo. Bueno, están nuevas, vas y ni las he usado. ¿Se puso bueno esto, doña Gerarda? ¿Le gusta la fiesta? ¿Bailarina? Va a bailar mañana. Está yo los celos, yo no bailo porque se antoja. ¿Va a bailar? A Lupe se va a bailar con usted, pero yo no. No puedo bailar y como estoy, que estoy jodido en mi patoja. Las chicas tienen que tener que ir que están allá mismo. Vaya jodido. ¿Qué le piden bailar? Las tres que tiene allá. Creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento. Yo quiero mencionarles, mi gente, que en el siguiente segmento vamos a continuar con Lupe aquí en esta preparación. Mira, Lupe, lo que andamos acá. Estiendo ahí. Ya quiere la yo mamá, mi está podrida. Bueno. Cuidado, Lupe.
Mira, ya está. Bueno, mi gente, creo yo que con esto llegamos a la parte final. Regresamos con más.